todos mis amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla. Nos encontramos en el segundo capítulo de la serie de trailer mexicana. Iniciamos, señores, con pues nuestro segundo viaje. Estamos en la ciudad de Durango. Estamos en la ciudad de Durango. Vamos igual para Durango también, pero en Canelas, ¿ok? Escogí esta ruta porque, bueno, aunque es algo corta, entre comillas, sí vamos a tener como que un tramo bastante complicado, ¿ok? Vamos a tratar de explorar lo más complicado, ya después vemos qué onda, ¿no? Nuestro nivel de exploración literalmente está en 0%. Miren, eso es todo lo que hemos explorado. Durango nada más 0.6%. El estado de Durango, todo, imagínense. Y Zacatecas 0%. Bueno, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y traemos este hermoso Wangster Star. No me acuerdo qué modelo es. Creo que por aquí aparece. Aquí aparece, creo. Por aquí en diagnóstico, creo. Aquí está. Wangster Star 49X, 72 pulgadas con sleeper. Tiene un kilometraje de 270 mil kilómetros, ¿eh? Ya tiene bastante edad este camión. ¿Pero qué les parece si ya mejor iniciamos? Suena potente, ¿eh? Bastante potente. Vamos a traer una caja... Sí, manual, justo. Lo tengo configurado en manual. Suena bueno, ¿eh? Suena bellísimo. Suena... Pues bueno, amigos, vamos a darle. Wow. Vamos a ver qué nos espera el camino. Literalmente es un perfil nuevo. No le he metido ningún solo mod, solamente el mapa de México. Vamos a ver qué podemos encontrar. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el problema? Que me detecta como si fuera... traigo una palanca de 6 cambios, pero me lo detecta como si tuviera 18. O sea, literalmente estaría en la sexta y no en la 18. Entonces déjenme configuro rápido aquí. Transmisión adaptativa. A ver, vamos a hacer otra vez el asistente. Ya lo habíamos visto en el video pasado. Pero ahí está listo. De hecho, estoy grabando este capítulo un día después. Un día después de que se estrenó el primer capítulo, la andamos estrenando. ¿Qué les parece? Vamos a salir de esta caseta. No es peaje. Yo espero que no tengamos ningún peaje. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está la Kimberly? Ahí anda. Muy bien. Vámonos. No viene nadie. Pues bueno, no hay nadie porque le quité el tráfico. No quiero que me dé la en algún momento. Yo creo que también porque uno le mete mucho mod. Por eso luego... Luego por eso da mucho la... Pero bueno, así es, amigos. Durango fue la primera ciudad en la cual yo hice mi perfil, mi primer perfil de American Truck Simulator, ¿saben? Y me acuerdo que, no sé si se acuerdan, subí un video con un autobús que yo no conocía, que no es muy común, pero eso era un JBC, creo. Majestic en un chasis en Scania, no sé si por ahí se acuerdan. No, hombre, todo lagueado, todo mucho peor y con un manejo horrible, ¿saben? Porque pues tenía una otra computadora. no era esta. ¿Cuánto vamos? ¿Cuál es el límite de velocidad? 60 kilómetros. Vamos a ver si por aquí podemos poner el... No puede.
¿qué les decía? Tenía otra computadora que era mi computadora anterior, que era literalmente una de oficina, ¿ok? Literalmente solo servía para lo básico, y eso básico, pues sí, me afectaba mucho en el rendimiento, ¿saben? Porque creo que tenía 4 GB de memoria RAM, y ya con eso, ¿saben? Vámonos. ¿Cómo vamos de gas? A la mitad. Yo creo que vamos a tener que administrar muy bien todo lo que hagamos. Lo que sí es que revoluciona mucho este camión. Este Boeing Silverstar revoluciona demasiado. Entonces vamos a tener que administrarlo bien, para que no se nos vaya todo el diésel en revoluciones, sino que sí sea una máquina bastante potente. Lo eligieron bastante bien, ¿saben? Porque ahorita transportamos palés industriales, ¿ok? Son palés industriales. Vamos hacia Canelas, que es Durango. Es la Sierra Alta de Durango. Ay, aguas por aquí, me abrí de más. Buen viaje, dicen por aquí. Muy bien. El límite está a 80 km por hora, bueno, a 110. Vamos a aplicar la regla número cuál. La regla número 1, amigos, que es quitar todos los límites de velocidad. Vamos a irnos a... bueno, aquí lo bajan a 90. Vamos a irnos a 90, ¿está bien? 90 está bien. Bueno, amigos, pues vamos a ver qué tal esta serie. Vamos a ponerle mucho empeño en todo lo que hagamos. Nos faltan 325 kilómetros para llegar a nuestro destino, que es Canelas, Durango. Y aquí la autopista se convierte en un carril y medio. Aunque, pues bueno, deberíamos de irnos por aquí. Pero como la mayoría de las carreteras de aquí en México, pues ya nos acostumbramos a que sean de esta línea, justo de esta línea puntiaguda. Pero aunque está esta línea puntiaguda y tenemos que ir así en las carreteras mexicanas, no podemos hacer rebase porque allí es doble línea amarilla, ¿sabes? Doble línea amarilla, y eso es algo que no está permitido, o más bien no es lo recomendable, porque puede venir alguien más del otro lado y provocar un accidente. Pero aquí ya se convierte en dos carriles en cada sentido. Y nosotros salimos hacia Canacatlán y hacia Santiago Papasquiaro, ¿eh? ¿Qué les parece? Muy bien, ya estamos tomando la desviación hacia Santiago Papasquiaro. Y este pequeño pueblito se llama Guadalupe Aguilera. Tepehuanes también, vamos para Tepehuanes. Nos encontramos con nuestro primer tope. No sé cómo lo conozcan en su país, en su pueblo, en su región. Le dicen tope, reductor de velocidad. Nos encontramos en el segundo tope de este pequeño poblado. Excelente. Luego vienen otros, Canatlán, que es el siguiente poblado, Santiago Papasquiaro, luego sigue Tepehuanes. A partir de aquí el límite de velocidad es de 90 km por hora. Y vamos a hacerlo, amigos, vamos a meterle hasta donde podamos. Vamos a respetar los límites de velocidad, los 90 km que nos marca pues aquí la carretera local, también el tablero de aquí del camión. Aunque este tablero viene en millas y no en kilómetros. Aunque es algo que no entiendo, porque es física, ¿saben? Es física. Y usamos, pues, como México o el resto del mundo, pues usamos el... ¿cómo se llama? El SIU. SIU. Usamos el Sistema Internacional de Unidades, ¿ok? Que son kilómetros, litros, y todo eso.
No, hombre, porque los de Estados Unidos son medio varitos. Si nos podemos hacer, ¿verdad? Los de Estados Unidos son medio varitos porque utilizan los galones imperiales, las millas, ¿qué más? Yardas, todo eso, o sea, es muy... No me gusta mucho, ¿sabes? No me gusta mucho el sistema métrico de pues sí, de los Estados Unidos. Y creo que nada más se utiliza allí, porque el SIU que les comento, pues sí, pues se utiliza al menos en el resto del mundo, ¿no? En muchas partes del mundo. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿para qué se utiliza eso? ¿Para qué quiero saber las yardas, las millas y todo? Pues bueno, a lo mejor en la vida cotidiana no lo vamos a ocupar tanto, pero si somos jóvenes así como yo todavía, pues sí lo van a ocupar en un examen de admisión hacia preparatoria o hacia universidad, que es bastante complicado en general. Pero bueno, ya tenemos nuestro segundo anuncio. Santiago Papascaro con esto de Common Fort. Tenemos un semáforo por aquí. Desafortunadamente está en verde, entonces vamos a darle a meterle velocidad para alcanzar a pasar. Tenemos 40 kilómetros por hora dentro del poblado. Aquí ya no hay nada, ya le podemos meter a gusto. Y pues bueno, 80 kilómetros por hora. Excelente. No sé cuándo salga este video, este segundo capítulo, pero espero que pronto, ¿saben? Lo voy a editar, sí, hoy, pero lo voy a programar, no sé si para el, ¿qué les parece? El martes o el viernes, creo, dependiendo de cómo reaccione más bien el primer capítulo. Disminuya su velocidad. Vámonos a meterle, más bien a bajarle la velocidad. Nuevo ideal, aquí se llama, en Durango. Miguel Negrete será el hermano de Jorge Negrete. ¿Quién será Miguel Negrete? Wow. Está muy bueno ese camión, bastante bonito, bastante potente. ¿Con cuántos caballos de fuerza tiene? La verdad ya no alcancé a ver cuántos caballos de fuerza tiene, pero sí, tiene bastantes, muy bonitos. Y ya llevamos la mitad del camino, 212 kilómetros para llegar a nuestro destino próximo. Llevamos 13 minutos de video aproximadamente. Lo que nos falta, nos faltan como unos 10 kilómetros más. Más bien 10 minutos más. Disminuye su velocidad, camino sinuoso. Vamos a poner atención y les voy a enseñar cómo se maneja aquí. El límite está a 40 kilómetros por hora. No sé si le bajamos, porque en cualquier momento puede aparecer una policía, una patrulla o algo que nos obligue a bajar realmente la velocidad. Y está pesada la subida, vamos a abrirnos un poquito más, lo más que podamos, y alzar la visión para ver cuánto tenemos que abrirnos para que el tráiler, para que el remolque pueda pasar. Y tenemos los tablones, ¿no? Como tipo tablones. Ya había dicho que era, pero no me acuerdo qué era. A ver, vamos a checar de una vez. No me quiero quedar con la duda. Palés industriales. No tiene retardador, pero sí tiene freno a motor. Vamos a bajarlo con freno a motor. Vamos a mantener la velocidad aquí. Ahí, ándale. A esta velocidad vamos bien.
Igual nos marca 40 kilómetros por hora. Vamos a más, ¿eh? Yo siento que vamos a más. Ya quité la pantallita. No, vamos justos 40 kilómetros por hora. Vamos a abrirnos un poquito más porque siento que voy a pegar aquí con el muro de contención del lado derecho. Pero bueno, excelente. Ya se ven ahí las pequeñas casas de Santiago Papasquiaro. Ahí los... una nave industrial. ...48, 50 kilómetros por hora. Vamos más de la velocidad permitida. Ojalá ya le puedan poner más. Lo que sí es que ya nos está dando algo de sueño. Ya aparece ahí la pantallita. Yo creo que vamos a dormir hasta el próximo capítulo, ¿ok? Próximo capítulo lo empezamos echándonos una pestaña, porque si no, no podemos aguantar para los siguientes viajes y nos pueden multar porque vamos durmiendo al volante, ¿no? Es algo bastante peligroso, y más en las condiciones en las cuales estamos. Ya hemos descubierto Santiago Papasquiaro. Ya estamos aquí dentro de la ciudad. Son 60 kilómetros por hora el máximo, la máxima velocidad permitida, y tenemos el semáforo en verde. Vámonos, aprovechando que no hay prisa, ¿vale? Muy bien. Nos faltan 150 kilómetros. Cada vez menos. Todavía no he tomado la foto. Ahorita voy a tomar la foto porque si no se me olvida. 80 kilómetros por hora. Vámonos a meterle los 80 kilómetros por hora. Hasta la próxima desviación, que ya es hacia Canelas. Entrada y salida de camiones. Con cuidado para esta empresa. Y hay otra enfrente, justo aquí al ladito. Dice disminuye su velocidad en tronque próximo a 500 metros. Ok, a medio kilómetro está el entronque. Y aquí aparece, ya nos están anunciando, Tepehuanes o Canelas. Nosotros vamos para Canelas. Camino sinuoso. 40 kilómetros por hora otra vez. Pues bueno, vamos a tener que respetar porque no queremos una multa. Prefiero hacerme como una media hora mucho más a llevarme una multa. Vamos a tratar de hacer esto lo mejor posible. Ya no me da miedo pues estos caminos, porque ya los he transitado una y otra vez a lo largo y ancho del mapa. Y pues nada. Lo que sí me está preocupando un poco es que... bueno, lo que sí me preocupa es... lo que les digo, ¿no? Que ya se acerca la próxima versión, que es 1.51 del juego de American Truck Simulator, y para Euro Truck Simulator 2. Y vamos a suspender la serie, ¿saben? Porque el mapa pues va a tener que actualizar, ¿saben? Se va a tener que actualizar. Pero algo que sí quiero pedirle a los administradores, a los mapeadores, a Marco Esquivel, a Hugo, a los que trabajan en este mapa, pues que sí le optimicen bastante bien. Ahorita me está yendo bastante fluido porque es un perfil literalmente nuevo, que ya metimos el mod del mapa desde el principio, no hemos tenido alguna falla. Pero hay algunas partes del mapa de México que en verdad solo está el mapa y el juego base, y es bastante, te da mucho lag. Mucho lag. Más en zonas como San Luis Potosí, Chihuahua, Durango también da algo de lag. Mazatlán, Tepic no tanto. Todas las Bajas Californias no, tampoco tanto. ¿Dónde más da mal? Mexicali más o menos, no tanto. Pero sí hay muchas partes. Zacatecas, Fresnillo, todo eso sí va a dar mucho lag. Mucho lag. Entonces, eso es lo que quiero pedirles. Como que mi petición, yo sé que el mapa es gratis. Así como que, no, pues este bro que
todavía que le dan el mapa gratis. Y se pone exigente, ¿no? Sí, no, no, no es eso, ¿saben? No, no, no es que yo me ponga exigente, yo también he trabajado con clientes y no saben la cantidad de personas que me he encontrado en mi trabajo, que me han dicho que, bueno, muchas cosas, ¿no? Que no quiero repetir. Pero sí existe mucha gente que sí, bueno, dice ser exigente, pero solamente es gente delicada, sin escrúpulos y sin educación, ¿saben? Eso es lo que les hace falta. Pero bueno, yo sí lo estoy pidiendo más como que en el aspecto que sea jugable, ¿saben? Hasta con una crítica constructiva, dirían en la escuela, ¿saben? Me gusta mucho este mapa, es el mapa pues, de los que jugaban antes. American Truck Simulator, como Jeco Jack. Sí, como lo dijeron por ahí, sí es esto. Me refiero a él cuando digo que es mi inspiración también junto con Cold Chris. Pues sí, junto con ellos, pues sí. Son como que lo que admiro, ¿saben? Lo que me incitó a hacer videos. Lo que me motivó a hacer videos. Pero bueno, ya nos faltan menos de 100 kilómetros. Nos faltan exactamente 85 kilómetros para llegar a Canelas. A 40 kilómetros por hora. Voy en la séptima velocidad. A 45 kilómetros. Me estoy pasando por 5, pero bueno, lo traigo revolucionadísimo. Pero es para que no se me para que no me pase de 40 kilómetros por hora, ¿ok? Obviamente, pues sí me está gastando mucho más gasolina. Más bien diésel, porque los camiones no utilizan gasolina, pero más diésel de lo común. Pero es algo que puede soportar, ¿no? Ya estamos llegando, ya nos falta cada vez menos para llegar a nuestro destino, que es Canelas. Y a partir del próximo capítulo, pues vamos a estar saliendo justo también de aquí de Canelas hacia otro destino. Vamos a ver hacia dónde nos lleva la vida, ¿no? Vamos a ver, si no hacemos un viaje aquí mismo en Canelas, porque ya veo en el mapa que hay como otras dos o tres empresas que están a la redonda, pero que son caminos sumamente sinuosos que ni siquiera están pavimentados, ¿eh? Entonces sería bastante interesante que hiciéramos un viaje dentro de Canelas. Estamos llegando a la ciudad de Canelas, Canelas Durango. Y sí, bueno, este no es el camión que yo tengo. Todavía no he comprado ninguno. Todavía no he comprado ninguno, pero vamos a ver qué tal. Tenemos 32,000. La meta es llegar a 1,000,000 pesos. Que no sé cuánto vayamos a tardarnos. Espero que mucho, porque ya ven la regla 8-9, que es que todo se va a definir ahí. Si al 1,000,000 pesos se va a acabar la primera temporada, y de ahí vamos a definir si ha tenido mucho apoyo, pues vamos a definir si hacemos segunda temporada o una bota. Pero yo sí quiero hacer segunda temporada, ¿ok? Yo creo que sí me encariño mucho más con la serie, que ya lo estoy haciendo, en verdad. Me estoy encariñando demasiado con esta serie. Yo creo que vamos a hacer segunda temporada. Pero bueno, eso ya lo vamos a definir después. Lo que sí, pues vamos a cumplir la regla número 9, que va a ser el sorteo de un juego American Truck Simulator totalmente original, con un DLC del que, bueno, también vamos a establecer luego cuáles serán esos términos y condiciones para ganar ese juego American Truck Simulator, y cuál DLC será, si el más barato o el más caro. Pero obviamente sí, solamente va a ser uno, porque es una temporada. Ya si hacemos más temporadas, pues ya vemos qué hacemos. Pero bueno, ya estaremos estableciendo algunas cosas. 60 kilómetros por hora, qué bueno que le sumaron 20 kilómetros, mucho más. Y aguas por aquí, porque te vamos a tener una construcción aquí en la carretera.
que hay semáforo, está en rojo el semáforo. Muy bien. Y se pone en verde ya cuando me detuve. Pero bueno, no hay problema por aquí. Vamos a darle. Ya son las 5 de la tarde aquí, lunes, aquí en el juego. Y bueno, vamos a ver, califiquen ahí mi puntuación de manejo. Ahí con estrellas, del 1 al 5. Les voy a poner un comentario fijado, ¿eh? Califica mi conducción con estrellas, del 1 al 5. No sean manchados, ¿eh? No se pasen, o sea... Tampoco manejo tan mal, ¿eh? Así se me hace. Sí sé que me hacen falta algunas cosas por ahí, pero no tantas, no tantas. Vamos por aquí. Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí, así se llama aquí. Ciénega. Muy bueno este camión, ¿eh? Vamos a comprar uno de estos cuando ya tengamos suficiente dinero. Vamos a comprar uno de estos. Tercer tope aquí de 100 mega, llegando ya a Canelas. ¿60 km por hora? Igual en 10 km, y ya llegamos en un minuto, llegamos a nuestro destino, ¿eh? ¿Y qué les parece? Está muy bonito este pueblito, ¿eh? Canelas. Bueno, es Ciénega, pero ya llegando hacia Canelas. ¿Qué les parece? Ok, vamos a tomar fotos por aquí antes de que se me olvide. Porque si se me olvida, no, pues ya valió, ¿no? A ver, fotos. Bueno, van a tener que disculpar un momento. Voy a poner cámara rápida, ¿ok? Para que no sea tan tedioso. Listo. Ahora sí. Pero no sé dónde vamos a estacionarlo. Se supone que es del otro lado, pero no sé dónde. No vi dónde. ¿O será por aquí? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a tener que meterlo por detrás. No, aquí tampoco es. Me equivoqué. Bueno, no pasó algo random por aquí este capítulo, pero me alegra mucho porque aquí se definen varias cosas, ¿no? La conducción, sobre todo. Y pues nada. Tenemos que salir de este lado otra vez. Andamos vuelta. Mi dislexia. Andamos dando vueltas. Todo por esta parte de aquí. Creo que es por aquí, pero imagínense que nos lo pidan de reversa. Meterlo ahí. Sí, lo piden de reversa, amigos. Ni modo, vamos a darle. Bueno, le puse que esa función de que sea un estacionamiento aleatorio, ¿ok? Nos va a definir muchas cosas. Vamos a estar practicando
pues cómo estacionar el camión, ¿saben? Es lo que vamos a estar practicando mucho. Y no me pidan que la haga desde la cámara del interior, porque la verdad no. Va a ser un dolor de cabeza para mí. Y de 20 minutos que ya llevamos, nos vamos a aventar otros 20. Nada más estacionándolo. Ya después lo intentamos. Otro día que esté como que más tranquilo, ¿no? Otro día más tranquilo. Pero bastante escondido lo dejaron, ¿eh? Bastante escondido. Casi. Pero sí está muy bueno este camión, ¿eh? Bastante moderno. Creo que hasta es uno de los que sale. Bueno, otra. El otro. Creo que es el 56X. Que es el que sale en Transformers. Es el Optimus Prime. También está muy bueno ese, está muy interesante. Ese también, que ya lleva 200.000 kilómetros, ¿eh? Yo creo que ya no nos va a volver a tocar en la vida. Aguanten. Ya andamos aquí, dentro del pasto, subiéndonos al pasto. Es igual, piensa la idea de que soy novato, ya super novatísimo. Vamos, sí se puede. No me estreso. Para eso ando trabajando, ¿no? 1000 horas después, no se puede. No se puede. Más bien sí se puede. Ahí vamos. Ay, no. No sé si se alcanza a escuchar, ojalá no se alcance a escuchar porque... La vez pasada igual estábamos estacionando ya el camión y listo, no. Vamos, sí se puede. Espacio, sí se puede. Ya ando tumbando la pared. Ya ando tumbando aquí el muro. No puede ser, ¿no? Llevo 1000 horas. 1000 horas, así. Así estuve esperando que 1000 horas. Ay, no, ya ando pegando aquí con el balcón aquí de la casita de Doña Lupe. Unas 1000 horas nos vamos a llevar aquí, amigos. No, ya atoré. Ya, activé el diferencial para que sí se activara la segunda rueda. Sí se puede, ya vamos, ahí, justo ahí. Ahí está, le pegamos tantito a la casa. Pero bueno, ahora sí, vamos a meterle para adelante otra vez para tomar espacio, para que se doble otra vez el remolque. Así como tú eres. Ahí vamos. Casi. Vamos. Sí se puede. Que alguien me eche aguas. Para atrás. Dale. Quiero. Sí se puede. Dale un poquito más para acá. No puede ser. Ahí vamos. Ahí está. Ya. Después de 1000 horas. Sí se logró. Ahí vamos. Y aquí mismo nos vamos a echar un sueño. ¿Qué les parece? Se lo acomodó bien otra vez. No puede ser, 34 minutos. No puede ser. Dios, como cuántos minutos tratando de estacionarme. Como unos 5 minutos máximo. Ahí está. No puede ser. Lo di todo. ¿Qué les pareció, eh? Pues nada, amigos, aquí tenemos el resumen. 361 kilómetros, 7 horas con 54 minutos, 285.7 litros de combustible. Tenemos una recompensa base de 42 mil.
42.527 y no hay bonificación por maniobrar el remolque. Y nuestra experiencia de 361 kilómetros que hicimos, más 90, que es por la por el estacionamiento, da un total de 451 XP de experiencia. Pues nada, amigos, así hemos terminado, concluido con este segundo capítulo, bastante interesante. Me costó mucho estacionarlo, yo creo que fue lo más interesante, vaya. Pero nada, amigos, como siempre les digo, no olvides dar like, suscribirte si eres nuevo y compartirlo. Nos vemos en el próximo capítulo de Trailero Mexicano.